¿Cómo se hace para mantener la prosperidad? Pastora Consuelo, ¿qué le diría a usted? Bueno, yo creo que mantener la prosperidad como tal, definamos primero prosperidad, porque la gente a veces habla de prosperidad como la cuenta bancaria que tiene muchos ceros a la derecha. Y yo pienso que prosperidad es mucho más que dinero. Prosperidad es salud, prosperidad es paz, prosperidad es alegría, prosperidad es que todos en la familia estemos en unidad. O sea, prosperidad va mucho más allá que el dinero. Pero en Deuteronomio 18 dice que no se nos olvide nunca que Dios es el que da la capacidad para hacer la riqueza. Entonces, ¿cuál es, cómo vamos a dar una respuesta? Pues lo que dice la palabra, péguese de Dios, mi hijita linda, péguese de Dios y tendrá la prosperidad, pero no solo plata, porque yo conozco gente que tiene mucho dinero y ni siquiera puede comer por enfermedad. Entonces, ¿de qué sirve mucho dinero ante semejantes circunstancias? Entonces, es importante la prosperidad de la que habla Dios, la total, la como la bendición real del Señor, y esa se logra pues pegaditos de Dios. Para mí esa es la clave. Péguese de Dios, obedezca la palabra, conózcala y obedézcala, y Dios siempre tendrá para nosotros lo que nosotros necesitamos. Yo no sé cómo lo ven ustedes, pero me pongo a pensar mucho en Enlace. Vamos, hemos sido criticados por algunas personas que dicen que somos de la teología de la prosperidad, que no creo que tal cosa, exista, ¿verdad? Así como tampoco creo que los que no la creen así son de la teología de la pobreza. Hay diferentes formas de ver la cosa, pero si yo veo Enlace, digamos, yo creo que aunque quizás ha sido uno de los años más duros de Enlace, digamos el último año, yo creo que ha sido uno de los años más prósperos de Enlace en los últimos años, porque ha habido años donde ha habido más bonanza económica, más capacidad de Enlace para desarrollar proyectos. El último año no la ha habido, pero aquí estamos todavía en medio de un mundo que está quebrando, negocios cerrando, fábricas cerrando, instituciones cerrando, gobiernos imprimiendo dinero, que Enlace esté aquí todavía dentro de todas las limitaciones que tiene el mundo y que tiene Enlace también. Para mí eso ha sido prosperidad, aunque si lo vemos en números, ¿verdad?, ha sido, digamos, matemáticamente muy por debajo de lo que ha sido otros años. Pero para mí, eso es prosperidad. Quiere decir que en medio de un lugar donde todos andan descalzos, yo creo que prosperidad es que Dios me permita a mí tener un par de zapatos. Yo creo que en un lugar donde todo el mundo anda a pie, yo creo que prosperidad es que Dios me puede permitir tener una bicicleta. Entonces, igualmente en medio de un mundo donde las economías están muy mal de muchas instituciones, los que están bien ahorita son los que venden comida, son los que venden medicinas y cosas médicas, son los que están, digamos, prosperando, todavía están ahí con su actividad correcta, pero muchos estamos económicamente en una forma muy deficitaria. Pero en el caso de Enlace, lo digo, para mí ha sido un año de mucha prosperidad, porque si me pongo a ver lo que está pasando al lado, que Enlace esté aquí todavía, yo no me lo explico, pero eso para mí es prosperidad pura. Muy bien, creo que lo que dijo él es correcto, porque la prosperidad tiene muchos factores a ser considerado, como dijo la pastora, para realmente una prosperidad completa, un shalom total y completo. Ahora bien, si la persona que escribe hace esa pregunta pensando nada más que en la rama de prosperidad en el área económica, ¿cómo se hace para mantener esa prosperidad? Sigue sembrando para que tengas cosecha. Sigue dándole a la obra de Dios para que Dios bendiga aquello que va a cosechar y te va a llenar los cestos. Ahora, si tú no quieres sembrar, no importa lo que hagas, verás que el que no siembra, no cosecha. Yo creo que las economías mundiales, nacionales, regionales, familiares, son cíclicas. Cuando aquel tiene el sueño de los 7 años de las vacas flacas, de los 7 años de las vacas gordas, ¿verdad?, las flacas que se comieron las gordas, yo creo que hay una enseñanza muy grande ahí.
Nosotros debemos, cuando estamos en esos 7 años o en esa época o en ese momento donde podemos engordar la vaca, pues engordemos la vaca, guardémosla, porque vendrá el momento donde vienen los momentos difíciles y habrá que echar mano a esa grasita de la vaca, a esa carnita de la vaca, porque ¿verdad? Porque la cosa se va a poner... El ejemplo de José y Egipto, estás diciendo. La cosa se va a poner difícil. Entonces, me parece a mí que es sabio que en los momentos donde se está bien, primero, es muy sabio no tener deudas. Yo creo, si Enlace hubiera tenido deudas, le hablo como presidente de una institución que conozco, Enlace hoy no estaría aquí. Punto. Enlace ya hubiera cerrado al principio de la pandemia si nosotros hubiéramos tenido deudas. Porque no teníamos deudas, ha sido muy difícil la situación, pero aquí estamos todavía y no endeudándonos, ¿verdad? Porque no nos hemos endeudado y yo, bueno, nada más no nos hemos endeudado, gracias a Dios. Yo soy muy firme en cuanto a eso. Ok, entonces... eso lo ha permitido. Entonces, no tenga deudas. Cuando salgamos de esto, no tenga deudas. Pague todas sus deudas. Definitivamente, lo que decía hermano Delgado, hay que sembrar. Yo no veo cómo Enlace hubiera estado aquí si no hubiera sido por semillas anteriores que hemos puesto. Nosotros, antes de entrar a una maratónica, ponemos una semilla económica en alguna persona o varias personas o ministerios o organizaciones. Sembramos porque yo creo firmemente que lo que dice la palabra de Dios, que si uno prueba a Dios en esto, evidencia a Dios, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde. Entonces, ¿cómo hubiera hecho Enlace sin los milagros del cielo? No lo hubiéramos hecho tampoco. Entonces nosotros necesitamos tener un cielo abierto para que pueda venir esa bendición de Dios. Jacob veía cómo los ángeles subían y bajaban. Yo creo que hay leyes que se cumplen, ¿verdad? Y la ley financiera se cumple, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a segar. Entonces, no tener deudas, aplicar principios de sembrar para poder cosechar, o sea, tener activo el cielo. Son dos cosas. Y ser muy ordenado en sus finanzas. Definitivamente nunca gastar más de lo que se tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Son cosas que son importantes. Yo creo que en este año, el año anterior, pues en el 2020, Dios nos enseñó muchas cosas importantes respecto a las finanzas. Yo creo que una enseñanza importantísima es, ¿qué es lo importante? Pues guardados en la casa, ¿cuál ropa elegante, mujeres, cuáles carteras, cuáles zapatos? Nada de eso hemos usado durante un año. Entonces Dios dijo, Dios nos llevó como en un camino, vuelva a lo que es importante. No gasten bobadas. Es que el capitalismo, como se da a nivel mundial, el capitalismo nos invita todos los días, compre, 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 compre. Un montonón de cosas que realmente ni siquiera necesitamos. Yo creo que en este 2020 Dios nos dijo, bueno, ¿en qué va a gastar? En comida. Aunque es muy importante el principio del ahorro y el principio de no tenga deudas, esos son principios básicos de las finanzas que creo que es importante tenerlas en cuenta. Pero también, ¿qué es lo importante y en qué estamos gastando? O sea, organice un presupuesto y mide y analícelo, porque uno organiza, el presupuesto no es para escribir ahí todo lo que uno gasta, sino haga un análisis. ¿Qué ítems podemos bajar? ¿Cómo podemos optimizar lo que tenemos? Vamos a sacar todo lo que hay en la nevera, en las alacenas, y comer lo que hay. Porque, ¿qué pasaba antes? Importantísimo pensar en eso que vivimos.